Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. ¿Qué tal están? Muy bien por acá. ¿Y usted cómo está, Ali? Bien, gracias a Dios. Ya a esta Bien, hora ya bien. se siente un poco pesadito, ¿verdad? Ya es tarde. Así que, pero aquí estamos en pie y haciendo el esfuerzo. Después de Así toda es. la carga del día, ¿verdad? Sí. Pero qué buenísimo que estamos invirtiendo pues esta hora, así que no importa. Les felicito siempre por estar, ¿verdad? Y quiero retomar el mensaje que se les ha enviado al grupo. Es bien importante su opinión, así es de que para quien no haya contestado la encuesta, pues le pedimos que se tome un momentito, ¿verdad? Para responder su participación en clase para mí es bien importante, ¿verdad? Recuerde yo desde el primer día, yo siempre les he dicho, interrumpa, por favor, ¿verdad? Interrumpa, pregunte, proponga, aporte, ¿verdad? Lo que quiera es bien importante. Así que para nosotros es sumamente útil su opinión y su honestidad y sinceridad, ¿verdad? Eso es lo que más valoramos. Muy bien, continuamos entonces. Hemos venido haciendo estas prácticas de consulta, ¿verdad? Puesto que si ya tenemos información, pues pues de pronto algo hay que hacer con esos datos, ¿verdad? No solo, o sea, ¿por qué vamos registrando datos si no hay un objetivo? Vamos registrando datos porque al final queremos ver qué ha pasado con ese comportamiento de datos, ¿verdad? Entonces, seguimos con las consultas utilizando las funciones índice, indirecto, concatenar y coincidir. A esta altura, creo que ya estamos claros de qué hacen estas funciones, ¿verdad? La función índice, ya sabemos nosotros que lo que hace es devolvernos un valor de una matriz. O sea, de pronto yo tengo datos que quiero consultar y cuál fue la venta de tal día y cuál es el dato de tal otra cosa. Ah, índice me ayuda a hacer eso. Índice me ayuda a traer el valor que necesito. Indirecto, ya sabemos que trabaja con referencias, que trabaja con nombres. Entonces, si yo tengo una referencia o un nombre asignado, y yo le digo, a ver, indirecto, ¿qué es lo que hay en esa celda? ¿O qué es lo que contiene esa celda? ¿O qué es lo que tiene ese nombre? Dígame usted, por favor, ¿qué es lo que tiene usted como referencia, como indirecto? Catenar, ya sabemos que pues ese nombre de función es bien, es como bastante comprensivo, que lo que hace es unirnos, ¿verdad? Unirnos lo que queramos, unirnos textos, unirnos referencias, unir lo que nosotros queramos unir. Y coincidir que lo que va a hacer es devolvernos una posición a donde esté el registro. O sea, yo tengo bases de datos de 10.000 registros. Y yo no voy a saber a dónde, quién está en, que si ese valor está en el registro en la fila 900, en la columna 100, ¿verdad? Por exagerar. Pero en verdad eso es lo que nos da la función coincidir, pero que por sí misma nos hemos dado cuenta que sí aporta un valor significativo, pero que al final nosotros no hacemos mucho con una posición. Entonces, por eso es que la función coincidir le da ese insumo a la función índice. Porque el argumento de la función índice nos pide, a ver, ¿en qué matriz desea que yo le busque una información? Entonces, nosotros le decimos, váyase a la fila tal, y eso es lo que nos da coincidir. Coincidir le dice a índice, está en esta fila y está en esta columna. Le da la dirección, entonces índice se va para ahí, para la dirección exacta, y nos devuelve exactamente lo que encuentra ahí. Entonces hemos comprendido y practicado estas funciones independientes.
sabiendo cuál es su comportamiento y lo que necesita y cómo podemos nosotros asociar en algún momento lo que vamos a ejecutar, lo que requerimos en alguna situación. Para este ejemplo en particular, es una consulta de datos con estas funciones. Se muestra en esta tabla, dice que se trata de un sistema pequeño de consulta de las ventas del producto para cuatro empresas, donde podemos seleccionar un mes y observar los resultados de dicho mes en 5 años consecutivos. Ese es el planteamiento, es la problemática, el ejemplo específico para hoy. Al seleccionar el producto, el sistema de consulta debe identificar los valores para el producto. En este caso, las ventas en el mes y año seleccionado. Para obtener el resultado indicado, aplicamos esas funciones que ya vimos independientemente cómo es que funcionan y cómo es que se necesitan entre ellas. Entonces, el planteamiento básico para aplicar estas funciones es el siguiente. Ya sabemos, no sé, quisiera la participación de alguien en sus palabras que me explique así en sus palabras, en verdad, qué es lo que hace la función índice. Repita lo que ya sabe, o sea, como ya lo conocemos, lo hemos venido utilizando, me gustaría que alguien me dijera así, índice. En sus palabras, ¿qué hace? ¿Qué hace esa función? Su función como tal. ¿Alguien me dice en sus palabras? Ah, es que ocupe la función índice, así como que nos está contando y platicando. Ah, es que índice lo vamos a ocupar para eso y esto, ¿sí? ¿Alguien me dice así? Perdón, Beatriz, casi no lo escuché. Ajá, sí, devuelve un valor. Nos ayuda a buscar el valor exacto. Exactamente. O sea, y eso es lo que se necesita, ¿verdad? Tener la claridad. Índices es lo que hace, devolver un valor, ¿verdad? Muy bien. Jennifer creo que también participó, excelente. ¿Y coincidir? O sea, alguien le dice, alguien le pregunta, porque usted ahorita ya, usted, alguien que no sepa ya le puede decir, ¿verdad? Jennifer, Beatriz, ¿qué es esto de coincidir? Ah, ¿cómo le diría usted? Ah, es que coincidir, ¿para qué? Esa de coincidir, si no me equivoco, sirve para encontrar valores que se parezcan. Creo que en ese, no le he utilizado yo mucho esa fórmula, pero sí le ayuda a uno para que encuentre valores parecidos a los que uno anda buscando, pero con que uno le tiene que poner como un indicador que qué es lo que necesita que coincida. Ajá, exacto. Katherine, una pregunta. ¿Usted hace las prácticas en clase, junto con la clase? ¿O las hace separado? Sí, la voy practicando. En el La voy momentito. practicando también, Lick. En el momentito de la clase. A veces no, Ah, a ok. veces no, me quedo practicándola después, sí. Ok, gracias, Katherine. Aparte de Katherine, ¿alguien más que nos diga? Ajá, sí, la función coincidir, ajá. Que nos diga también así, como en sus palabras, qué es lo que, a qué nos ayuda esa función. ¿Nadie más? Pito, vea, coincidir le va a devolver una posición de fila, una posición de columna. Eso le va a devolver. Y aquí está, ¿verdad? Tenemos este ejemplo de este día, ejemplo puntual para esta sesión, en el que aquí se tienen tres productos, se puede elegir entre ellos, ¿verdad?
Y lo que se necesita, según el planteamiento, es que yo digito, quiero a partir del año 2022, 5 años hacia atrás, cuál ha sido el comportamiento o las ventas, ¿verdad? Las cantidades de ese producto en las diferentes empresas. Y aquí está, pues tenemos, aquí incluso se utilizan otras funciones de texto que son izquierda-derecha, que dice que se ha utilizado en este ejemplo para unir el mes y año, ¿verdad? Entonces está concatenando, ya lo vamos, esta fórmula ya nos la dejan, ¿verdad? De hecho, el ejercicio ya nos lo dejan hecho, la verdad. Solo es para que nosotros vayamos como interpretando, en verdad. ¿Por qué toda esta construcción de esta fórmula, verdad? Sabiendo qué es lo que hace cada una. Entonces, pues, procedemos a eso, a abrir la plantilla. Y en efecto está esto. Aquí están los productos, ¿verdad? Bueno, de hecho aquí hay más, pero aquí se puede elegir el producto. Aquí dice selecciona el año final, ¿verdad? Selecciona el año a partir. A partir del cual quiere los 5 años anteriores, ¿verdad? Porque ese es el comportamiento de este ejercicio. Aquí no nos da para seleccionar el año final. Este archivo tiene estas tres hojas, producto 1, 2 y 3, tienen la misma estructura, eso es bien importante. Tienen la misma estructura. ¿Y qué años son? Pues aquí se ve que ya está ordenado, ¿verdad? Se ve que ya está ordenado y es lo que hemos venido enfatizando, que cuando usted ya va a hacer una consulta de datos, usted tiene que verificar previamente que esa base de datos esté lo más depurada que se pueda para que las consultas no nos presenten error. Entonces, si yo estoy aquí en el primer registro de A2 y presiono control Shift, flecha hacia abajo, pues yo me voy hasta el último registro y dice que llega hasta el 2014. Pero, ¿qué pasaría si eso no estuviera ordenado, ¿verdad? O si yo quiero hacer mi lista, pues voy a, ya que tengo seleccionado ese rango de años, lo voy a copiar. Me voy a hacer una hoja de origen de datos. Voy a hacer una hoja de origen. Me voy a hacer una hoja nueva. Solo que esa hoja nueva la voy a ubicar al final, que sea esta. Le voy a poner que aquí van a estar mis orígenes de datos. Entonces, copio. Y como es lo mismo, ¿verdad? Tienen la misma estructura. Entonces, lo voy a copiar aquí. Y como aquí van a estar mis orígenes, yo lo que voy a hacer es que, como ve que están repetidos, ¿verdad? Voy a irme a datos cuando tenga estos casos, ¿verdad? Que es bien frecuente, voy a irme a datos. Y voy a ir a esta opción que dice quitar duplicados. Quitar duplicados. Y así como está, ¿verdad? Solo tiene que fijarse usted que no vaya a estar activo. Aquí donde dice mis datos tienen encabezados, porque si yo lo activo, me va a eliminar el primero, el 2007 que está seleccionado. Entonces no queremos eso, ¿verdad? Presiono aceptar. Aquí me dice 88 se encontraron. Habían 88 celdas que tienen años. Y quitaron valores duplicados. Es decir, quitó 88 valores duplicados. 8 quedan valores únicos. Tenga en cuenta que los recuentos pueden incluir celdas vacías, espacios, etcétera. En este caso, pues, eso es lo que queremos. Porque yo quiero que aquí me aparezcan, aunque ahí dice selección año final, ¿verdad? Pero voy a hacer la lista. Datos, validación, permitir lista. Y el origen, pues ya lo acabamos de hacer. Este es el origen.
Entonces ahí vamos a ir seleccionando los años. Seleccione mes. Vamos a seleccionar los meses. Aquí ya está fácil de seleccionarlo, ¿verdad? Pero igual, es saludable tener una hoja para nuestros orígenes, no más por estructura. Aquí está en orden. Entonces, copio este rango y me lo llevo para acá. Este va a ser mi otro origen, el mes. Y el origen está aquí. Y a selección. Entonces, como aquí ya nos lo dan resuelto, ¿verdad? Solo para que vayamos nosotros analizando un poquito, pues que se construyó esta, pues que se anidaron todas estas funciones. Para eso voy a copiarme todo esto sin el igual. Voy a copiar y lo voy a copiar aquí, por ejemplo, para ir como viendo, ¿verdad? Vaya, ya sabemos la función índice. La función índice tiene sus argumentos de matriz, número de fila y número de columna. Índice. Argumentos, matriz, fila, columna. Indirecto. Indirecto siempre solo tiene su argumento de referencia. Referencia o nombre le voy a poner aquí, ¿verdad? Referencia o nombre. La función concatenar solo tiene un argumento. Lo vamos a hacer con concat, porque para irnos como acostumbrando, que esa sería como la función reciente. Esa, el argumento, solo hay un argumento obligatorio para la función concat, que es un texto. Ese es el único argumento obligatorio. Y de ahí viene la función coincidir, que tiene coincidir, que tiene el valor buscado, la matriz y el tipo de coincidencia. El tipo de coincidencia que sabemos que es, aparece como un argumento opcional, pero en verdad se viene a convertir en obligatorio, ¿verdad? Entonces, tipo de coincidencia. Entonces, como índice nos va a ir a traer el valor de lo que depende que elijamos, ¿verdad? Ya sea aquí. Producto 2, producto 1, producto, depende. Entonces, ¿cuál va a ser la matriz para la función índice? Como lo que queremos son valores, la matriz va a ser de valores, de esta, ¿verdad? De aquí para acá. Pero ahorita yo solo estoy seleccionando un producto, ¿verdad? Entonces, pero esta en verdad sería la matriz que pide la función índice. Esa sería la matriz. Que va desde T2 hasta. Aquí no hay valores, pero voy a hacer una cosa para completar, para que no esté así incompleto. Pues solo voy a arrastrar aquí nomás. Ay, lo que, pues no importa, ¿verdad? Pero tal vez solo para que no me lo repita, voy a seleccionar estos dos. Ahí nomás por hacer un relleno, ¿verdad? Y que no aparezca así esto. Está raro, pero para que hayan valores ahí. Entonces va a llegar hasta la G97. Ese sería el rango.
Entonces, hay que tener presente ese rango de la matriz, ¿verdad? G97 desde D2 hasta G97. Esa sería la matriz para índice G2. Hasta G97. Entonces, indirecto, ¿verdad? Lo que nos va a decir, ¿cómo va a saber indirecto de quién estamos hablando? Si estamos hablando del producto 1, del producto 2 o del producto 3. No lo sabe. Aquí es donde nosotros decimos, ok, voy a hacer un igual. La matriz, ¿verdad? Va a ser esta, los valores. Pero es que aquí solo quería la referencia. Voy a hacerlo solo para uno, pero ya ven que, o sea, sí funciona, ¿verdad? Pero solo voy a hacer para uno, solo para tomar, porque de todas maneras lo que va a devolver es un valor, dependiendo de lo que se seleccione, ¿verdad? Entonces, solo por tomar el ejemplo. Aquí le voy a quitar el igual porque acuérdese que esto ya lo hemos hecho, que es lo que queremos, pero qué bueno que lo estamos haciendo siempre. Qué bueno porque algunas veces me dicen es que casi no lo he practicado. Entonces, por eso lo estamos repitiendo. Entonces, acuérdense que esta es la referencia que busca indirecto, pero como aquí hay que decirle, ¿verdad? Hay que construir la fórmula, porque no siempre va a ser producto 1, porque puede ser 2, 3 y 4 y lo que sea. Entonces ahí es donde construimos la referencia y a dónde es que vamos a elegir eso. Aquí en esta celda donde dice producto, aquí, en la celda donde se va a elegir, ok, allí está, ¿verdad? Pero estamos construyendo la referencia, ¿verdad? Y hay que ponerle un signo de admiración. ¿Y cuál va a ser? Aquí viene donde se utiliza ya concatenar, ¿verdad? En verdad, ¿cuál va a ser ese valor? ¿Y a dónde se va a ir a buscar? Que es la matriz que le vamos a ayudar a índice que a decirle, esta es la matriz, ¿verdad? Porque índice no sabe tampoco para dónde agarrar, si para el producto 1, 2 o 3. Entonces, por eso es que también, ¿verdad? Tenemos que seleccionar, dice aquí que para concatenar, vamos a seleccionar lo que esté en B3 y a dónde lo va a ir a buscar, a toda la matriz, ¿verdad? Desde C1 a G97, ¿verdad? Por eso es que aquí se utiliza la función de concatenar. Y voy a hacer, voy a dejar esta aquí. Y voy a traerme esta función, concatenar, esta que está aquí nomás, esa función con su argumento. Escribir aquí. Y entonces aquí se le está diciendo, ¿verdad? Que nos concatene este valor, porque así se llaman las hojas y cómo va a ir cambiando. Acuérdese que esto lleva comillas porque es texto y lleva comilla todo, porque como la matriz es fija, entonces eso también hay que considerarlo, que como tienen la misma estructura, los rangos de datos están desde C1 hasta G97. Dice desde C1, es decir, está tomando desde la fecha hasta el final del valor. Y esta es la referencia que va a tomar indirecto y por eso es que se une, ¿verdad? Entonces, indirecto toma este nombre que va a ir cambiando. Esa es la referencia ya para índice, o sea, así lo saca. Esta es la matriz para índice. Pero como índice también quiere una fila, entonces decíamos que coincidir es que le ayudaba a índice, ¿verdad? Entonces,
Le pedimos ayuda a coincidir para que nos diga y a dónde lo vamos a ir a buscar, ¿verdad? Depende de lo que encuentre aquí, por el ejemplo que se ha hecho, ¿verdad? Aquí esto ya tenía una explicación previa también. Aquí nosotros podemos ver que hay una concatenación me lo voy a traer para acá para que no nos quede ahí cortado. Aquí solo voy a pegar. Es decir, que del valor C5 de aquí, si lo hago acá, por ejemplo, la función izquierda dice que lo que está tomando de esta celda de este texto está tomando tres caracteres de la izquierda, los tres primeros. Por eso es que aquí dice solo home, ¿verdad? Las tres primeras letras. Entonces cerramos y eso es lo que está devolviendo. Y en el otro, o sea, lo está concatenando con el resultado, ¿verdad? El de la derecha dice que la función derecha, el año. O sea, del año de la derecha, de aquí para lo que está a la derecha. ¿Cuántos caracteres se necesita para que el año se represente en dos dígitos? Y ahí ya tenemos el valor de la derecha. Entonces, ahí dice que nos está concatenando entonces este valor, pero que además un guión bajo, ¿verdad? De que como es un texto va entre comillas y después lo que está tomando de el año. Eso está concatenado, ¿verdad? Entonces, eso es para coincidir, ¿verdad? Porque nos va a ir como en la estructura que se tiene aquí, aquí está, se ha hecho lo mismo, ¿verdad? Se ha concatenado el año con el mes. Y para que se muestre mes y año, se ha hecho lo mismo. Ya teniendo ese valor, cuando coincidir sabe qué es lo que va a ir a buscar, qué va a ser este registro, este, va a ir a buscar la fecha. Cuando ya lo sabe, entonces le vuelve a pedir, ¿verdad? La matriz, ya indirecto ya tiene la matriz. Lo va a ir a buscar a la misma matriz de vuelta. ¿Verdad? Desde C1 a C97. Y pues luego hace lo mismo. Esto le está dando la fila. Le voy a poner aquí digamos, unos colorcitos a esto. Es la función. Esto es lo que le está proporcionando la matriz, el argumento matriz para índice. Esto le está proporcionando la fila, porque el siguiente argumento para índice es la fila, y se lo está proporcionando todo esto, ¿verdad? Que se vaya a buscar a la matriz que le está devolviendo esto, porque va a ser cambiante y dinámica, entonces esto nos está devolviendo el valor de la fila, y lo demás está devolviendo el valor de la columna. Bueno, todo, porque estos ceros, acuérdese que los ceros son el tipo de coincidencia para coincidir. Y el cero es la coincidencia exacta. Entonces, eso le da. Y así es como se logra devolver el valor. La matriz, la fila y la columna. Y ahí pues ya está resuelto nomás. Eso es, ya usted solo puede venir y seleccionar, arrastrar nada más, ¿verdad? Pero no sé si ustedes tienen dudas de cómo se ha construido esto, porque ya está hecho. Entonces no sé si todavía tienen alguna duda de cómo es que lo han construido.
Aquí, como dice que es para los 5 años anteriores, entonces como según los años empieza en 2007, ¿verdad? Entonces, como en 2004 no hay dato, pues es que no da eso. Entonces, si selecciono, por ejemplo, 2014, pues ya nos da los datos de todo eso. Pero si selecciono 2010, recuerden qué teníamos que hacer si no quisiéramos, porque la verdad que no se ve bien, digamos, uno pone 2007 y todo esto no se, la verdad que no se ve tan bien, ¿verdad? Ya cuando tenemos como matrices muy grandes, esto no se ve muy bien. ¿Se acuerdan? Me lo pueden escribir en el chat también, ¿verdad? Así también ustedes pueden participar. ¿Se acuerdan qué tenemos que hacer si no queremos esto? Aparentemente está presentando un error. ¿Qué pasaría si esto está presentando error? Aparentemente. ¿Qué Yo podríamos hacer? no estoy seguro si al final de toda la fórmula que ya está, ¿verdad? Tendríamos que agregar, si no me equivoco, punto y coma, luego comillas, un espacio y cerrar, pero no sé si funcionaría así o incluirlo dentro de una de las funciones que está ahí, pero no sé dónde iría. Ah, sí, vale. Muy bien. ¿Se acuerdan de la función si punto error, verdad? La voy a poner aquí. Y punto, está correcto lo que usted me dijo. Lo que se le olvidó es esto, el si punto error. Pero sí vamos a hacer lo que usted dijo, de poner unas comillas al final para que no nos muestre nada, ¿verdad? Dice que la función si punto error devuelve valor. O sea, si esta expresión la evalúa como error, entonces, y el valor de la expresión no lo es, dice ahí dice claramente, ¿verdad? O sea, como si fuera error, pero no lo es. Entonces, ¿cuáles son los argumentos de la función si punto error? Valor. ¿Y qué valor? Todo lo que evalúe esto, ¿verdad? Entonces, si ese valor está mostrando aparentemente un error, entonces ahí le vamos a decir, ¿verdad? ¿Cuál es el que queremos que nos muestre? Y ahí es donde va lo que usted nos decía, poner comillas, poner espacio, ¿verdad? Eso es lo que queremos, ¿verdad? Ahí me he vuelto cero, ¿verdad? Pero así sería. Quiere decir que aquí, antes de la función índice, le vamos a escribir la función si punto error. Ese es el paréntesis y este es todo. El argumento valor para sí punto error es todo eso. Entonces aquí al final, como usted nos decía, compañero, punto y coma, y ahí vamos a escribir comi o simplemente comía, ¿verdad? Si no queremos ponerle un espacio. Y ahí cerramos el paréntesis para la función error. Entonces, pues ahí cuando ya arrastramos, ¿verdad? Simplemente va a mostrar, a menos, ¿verdad? Que en algún momento se pueda poner un mensaje, pero también vamos a llenar de mensajes las celdas y eso es lo que queríamos evitar también, ¿verdad? Porque podríamos escribir aquí donde no hay valores, es como decir, no, el año no está contemplado, qué sé yo, pero igual va a ser un texto largo. ¿Ya no nos presenta esa repetición de error? Lo va yendo. Bien, entonces ese sería el ejemplo que se propuso para este día, para esta clase. Les quiero compartir un archivo. Se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Está bien que se los comparte, se los voy a compartir ahí.
Ahí les he compartido un archivo de texto. Está bien pesadito, pero quiero que lo veamos. ¿Me confirman si ya lo tienen, por favor? ¿Quieren que se los mande en Zoom también? Es un archivo de texto. ¿Me confirman si han logrado verlo? ¿Será que se pudo descargar? Aún no, licenciado. Yo lo descargué, pero me aparecen como unos códigos, no sé si eso será. Ah, bueno, entonces va, les voy a mostrar cómo es que se va a ver. Se los voy a mostrar. Quizás solo voy a hacer un recorte para no dejar de compartir esto. Solo voy a hacer un recorte y les voy a presentar más o menos cómo es que lo van a, cómo lo verían. Puede ser una hoja acá y le voy a mostrar una imagen nada más. ¿Lo están viendo así? Sí, así. Vale, entonces sí, ya lo tiene. De hecho, quería compartirles ese archivo de texto, ¿verdad? Porque algunas veces las bases de datos están así, no están en Excel, sino que están como texto. Y nosotros aquí podemos ver si ustedes tienen el archivo ahí completo. Les aparece ahí categoría, ciudad, país, cliente, ID. Sí parece que uno medio entiende cómo es que está eso organizado, ¿verdad? Pero, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos ese tipo de base de datos así y tengamos que, pues, hacer lo que nos están pidiendo, ¿verdad? De pronto le mandan archivos como CSV, ¿verdad? Es bien común encontrar bases de datos como texto o como CSV. Entonces, haremos lo siguiente. Cuando tengamos eso, me voy a ir a una hoja aquí, a una hoja nueva. Cuando tengamos ese tipo de base de datos en texto, buscamos la ficha datos. Y aquí dice de texto, CSV. O sea, es decir, aquí dice en la breve ayuda, importe datos de archivo de texto de valores delimitados por comas o de texto con formato delimitado por espacio. Pero yo me fijo que en esta base de datos se nota que hay tabulaciones. La separación que tiene son tabulaciones. Porque algunas veces es bien notorio. Por ejemplo, ¿por qué son archivos CSV? Porque son archivos separados por comas. Entonces usted le va a ver muchas comas que separan los datos. A veces hay puntos y comas, a veces hay barras o espacios incluso. Entonces, voy a presionar en la ficha de datos en esta opción que dice de texto CSV. Y entonces ahí me pregunta dónde está el archivo, ¿verdad? Y yo lo tengo acá. Se trata de una base de datos de un supermercado global. Entonces aquí es un documento de texto. Yo les he enviado un archivo de texto, pero de pronto ustedes pueden encontrar bases de datos como CSV, archivos separados por comas, que bien, es bien común. Yo le he visto bien frecuentemente ese tipo de situaciones. Entonces presiono, hago doble clic para abrirlo.
Aquí tenemos que esperarnos un momento, ¿verdad? Entonces aquí nos muestra ya los mismos datos, pero ya usted ya los ve ordenado. Entonces aquí dice que el delimitador es tabulación y aquí es donde usted se va a fijar, ¿verdad? ¿Cómo está delimitada su base de datos? Dos puntos, coma, igualdad, punto y coma, espacio tabulador o personalizado incluso, que vienen algunas veces caracteres que alguien más le ha colocado, que no son de los que están aquí. Entonces, pues utiliza el personalizado como la barra, como les decía, ¿verdad? Aquí está con tabulador, pero yo me voy a venir aquí a este botón que dice transformar datos. Transformar datos. Me va a aparecer en esta otra ventana, ya como quisiera yo verlos en Excel, ¿verdad? Ya como los quisiera ver. Entonces, aquí esta es opción que dice cerrar y cargar. Cerrar y cargar y voy a seleccionar este que dice cerrar y cargar en. Y aquí es de prestar atención también, ¿verdad? Porque puede ser que esa base de datos la queramos en una hoja de cálculo nueva. ¿Qué pasaría si esos datos los quiero en una hoja nueva? Me va a ignorar la hoja 3. En este momento no importaría. O sea, que me ignore la hoja 3 y que me haga una hoja de cálculo nueva. Pero si yo quiero los datos aquí, le digo que deseo situar los datos en esta hoja, en la celda A1. Ahí quiero que empiece. Entonces aquí presiono aceptar. Ahí nos esperamos un momentito, ¿verdad? Unos segunditos porque se están cargando los archivos y aquí usted puede ver que esta base de datos dice que tiene 51.290 filas. Aquí esto lo puedo cerrar. Esto no, ya no lo voy a, por lo menos por el momento no lo voy a usar. Lo voy a cerrar este panel de aquí. Solo para darme cuenta que se han cargado 51.290 filas, 51.290 registros. ¿Qué tiene esta base de datos? Tiene categorías, ciudades, países, ID de cliente, nombre de cliente, descuento. Voy a traerme la traducción de todo esto. Se los voy a mostrar. Esa base de datos. Creo que nos va a salir más fácil porque mire cuántas colores, imagínese hasta dónde llega. Recuerde que si yo me quiero ir hasta la última celda utilizada, yo me ubico en la primera en A1 y con Control Shift, flecha hacia la derecha, yo voy hasta la última columna. Imagínese cuántas columnas tiene, ¿verdad? Llega hasta la AA, que la realidad muchas veces es esa. Claro, aquí estamos hablando de una base de datos bien grande. Presiono Control C porque lo que quiero es que voy a hacer otra hoja, porque queremos ver qué es lo que tiene. Aquí voy a pegar eso en transposición. Esos son los. Tiene 27 columnas, tiene esa base de datos. Entonces, me lo traje para acá porque quiero que veamos qué es lo que está mostrando cada una de las columnas. Cada una de las columnas lo que muestra es lo siguiente. Para esto. Muestra la categoría de productos vendidos porque en verdad esta base de datos también le voy a mostrar qué es lo que esta base de datos. Lo voy a dejar por aquí. Voy a pegar. Pero voy a combinar para que lo podamos leer y esto no se nos. Dice que esta base de datos, que se llama Global Superstore, es un conjunto de datos completo que tiene información sobre ventas y pedidos
en un hipermercado global. Entonces, esta columna de categoría está mostrando categoría de productos, la ciudad, el país, el identificador único para cada cliente, el nombre del cliente, el descuento, el mercado o región donde opera. Dice que esta columna dice que es desconocida o no especificada, es decir, que esos son como uno de los errores que puede tener una base de datos, porque esa columna está de sobras, ¿verdad? Entonces, en realidad no nos está dando una información relevante en la base de datos. Entonces, todas esas cosas hay que irlas como depurando, ¿verdad? En ese proceso cuando estamos en eso. Aquí dice que en esta columna se muestra la fecha en la que se realizó el pedido, identificador único, nivel de prioridad, identificador único por cada producto, nombre del producto, el beneficio generado por el pedido, la cantidad de productos pedidos, la región donde se realizó, un identificador único para cada fila del conjunto de datos. Eso es bien importante, ¿verdad? Porque si usted se fija, hay un montón de datos repetidos, pero tiene que haber algo que identifique ese registro. O sea, datos repetidos en el sentido de que el país se repite un montón de veces, pero ese país en verdad es único porque tiene datos únicos, dependiendo de muchas cosas. El segmento de los clientes, si son consumidores, empresas, son oficinas centrales, la fecha en la que se envió el pedido, modo de envío, costo de envío, estado, región dentro del país, su categoría de productos, año en que se realizó el pedido. Otra columna relacionada con información de mercado, dice, vamos a ir a ver qué tiene, y el número de la semana en que se realizó el pedido. Eso tiene la base de datos. Le voy a colocar el nombre para no perdernos. Dice que esta base de datos se llama Global Superstore. Le voy a escribir esto. Sí, y ese nombre le voy a poner a la hoja, aquí a la hoja 3, donde está la base de datos. Si yo, vaya, fíjense que aquí ya vemos, ¿verdad? Que si yo estoy ubicada en A2, estoy en este momento, pero si yo presiono control flecha hacia abajo, ahí es donde me doy cuenta, ¿verdad? Que tiene hasta la fila 51.291. Entonces, pero fíjense que aquí están otras categorías y cómo hacemos, ¿verdad? Ya sabemos que con filtros podemos averiguar en verdad qué tiene, ¿verdad? Aquí en el filtro, ah, pero de las 51.000 en verdad solo son tres categorías. Esa es una forma de darnos cuenta. Pero si nosotros queremos hacer consultas, que es el objetivo, ¿verdad? El objetivo ha sido hacer consultas a una base de datos. Entonces voy a seleccionar todos esos datos. Estoy ubicada en el primer dato. En A2, Control Shift, flecha abajo, los selecciono todos, los copio y me voy a ir a una. Voy a hacer una. ¿Dónde están mis datos de origen? Aquí lo voy a pegar, aquí. Aquí donde tengo la hoja de mis datos de origen, porque el objetivo es que tenemos que hacer un filtro para que nos vaya mostrando y que nosotros podamos seleccionar las categorías. Voy a pegar eso que acabo de copiar, ¿verdad? Aquí lo puedo, le pude haber dado un pegado especial para que no me trajera el formato, pero el objetivo en este momento es que quiero quitar los duplicados, que es lo mismo que hicimos aquí. Voy a datos y aquí en quitar duplicados, no quiero ampliar la selección, quiero continuar con la selección actual. Quitar duplicados. Y aquí, acuérdese, tiene que desactivar, porque si se deja activa, nos va a eliminar el primer registro. Estoy viendo que pareciera que no se selecciona el primero. Pero, ajá, ahora sí. Se lo desactivo. Hay que tener cuidado en esto. Cuando hagamos esto, le desactivamos. Mis datos tienen encabezado. Aceptar y ya solo nos quedamos. Dice que ha quitado 51.287 valores duplicados y solo se ha quedado con tres valores únicos, que en verdad eso es lo que tiene. O sea, en la categoría solo hay tres categorías.
Solo hay tres categorías. ¿Y por qué estoy haciendo eso? Porque el objetivo es hacer una consulta. Aquí quizás. Corta, me voy a aprovechar de acá y solo que lo voy a hacer aquí. Entonces, como si nosotros queremos hacer una consulta por categoría, entonces yo aquí voy a escribir, ¿verdad? Es seleccione categoría. Seleccione categoría. Y aquí voy a hacer la lista. ¿Listo? Y el origen es este, de estos tres valores nada más, ¿verdad? Y ya tengo yo que puedo seleccionar la categoría si en el caso que yo necesite hacerlo así. Y lo mismo voy a hacer con la ciudad. Lo mismo voy a hacer con la ciudad. Voy a seleccionar todos los valores de la ciudad desde la B2, control shift, flecha hacia abajo, control C para copiar. Me voy a mi hoja de origen porque lo que quiero es eso. Y aquí lo pego normal. Aquí quizás le voy a dar un pegado de valores sería, ¿verdad? Para que no nos traiga el formato. Ajá. Para que no nos traiga el formato. Ahí serían los valores y acuérdense, ¿verdad? Aquí en datos, quitar duplicados. Recuerde, aquí no queremos ampliar la selección, queremos continuar con la selección actual, quitar duplicado. Aquí hay que asegurarnos que esto no esté marcado. Aceptar. Y dice que ha quitado 47.654, pero que imagínense cuántas ciudades tiene la base de datos. Tiene 3.636 ciudades, ¿verdad? Entonces, pero eso es, ¿verdad? Yo eso es lo que quiero, porque al final, si voy a hacer una consulta y yo quiero seleccionar por ciudad, seleccione ciudad. Entonces, allí voy a hacer la lista de las ciudades. A dónde están las ciudades y si no quiero llegar, porque imagínense que hay que llegar hasta la 3000, entonces acuérdense que aquí seleccionamos el primero, control shift, flecha hacia abajo y ya hemos seleccionado todo, aceptar. Entonces ahí ya tengo la lista de todas las ciudades. Y lo mismo pueden hacer para países, ¿verdad? Lo mismo se puede hacer para países. Aquí la consulta puede ser, si solo quisiera eso, podríamos hacer, vaya, digamos que quiero de la categoría tecnología la ciudad de Los Ángeles, pero ¿qué quiero de todo eso, verdad? Esta base de datos dice que está presentando ventas y pedidos, ¿verdad? Ah, por aquí lo pusimos, aquí. Dice que es un conjunto de datos que contiene información sobre ventas y pedidos. Entonces, imagínense que las ventas están aquí en la columna 18, allá en la base de datos. Entonces, digamos, usted quiere la venta, pero ahí va a estar complicado también, ¿verdad? Porque, bueno, como hay que tener un registro único, ¿verdad? Porque aquí la categoría es la misma de la ciudad, incluso del país, ¿qué lo va a hacer diferente? En una búsqueda sencilla, lo primero que va a hacer es irse al primer valor que encuentre. Eso es lo que va a hacer. Entonces, ya si nosotros queremos como ya un dato específico, hay que irnos a un dato único, ¿verdad? Entonces, aquí le decimos, vaya, quiero la venta de tecnología en Los Ángeles. Acuérdese que aquí nos va a encontrar el primero que encuentre, ¿verdad? Entonces, ya le estamos diciendo, ¿verdad? Ok. Vayámonos a. Entonces, aquí tenemos que determinar cuál es la fila, ¿verdad? Y acuérdese que la fila, la posición nos la va a dar esa, ¿verdad? De este valor, y aquí va a estar complicado también, como son matrices tan largas. ¿Qué es lo saludable?
¿Se acuerdan lo que hemos hecho cuando, imagínense que tenemos 51 mil registros, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer si yo quiero que esa matriz mejor tenga nombre? ¿Qué hacemos? Imagínense que la ciudad ya nos dimos cuenta, llega hasta las 51 mil y algo. ¿Cómo le asigno nombre a estos rangos verticales? Porque eso va a ser lo más fácil en este ejemplo. ¿Cómo lo hacemos? ¿De acuerdo? Vic, si no me equivoco, es en la parte donde tenía que dar, crear desde la... Algo así creo que era la opción, pero no recuerdo si está en fórmula, pero no sé si esa era así también. Sí, así es, Hugo. Yo tengo que seleccionar toda mi matriz la primera vez, ¿verdad? Solo para ir a verificar nada más al administrador de nombre. Ajá, no hay nombre. Solo dice que hay un nombre que se llama Global Superstore que se refiere, dice, a los, creo que se refiere a todo, a todo. O sea que la tabla ya tiene un nombre, pero en ese momento yo no necesito ese nombre, ¿verdad? Yo necesito que cada rango vaya teniendo, porque como el objetivo es hacer la consulta, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar toda la tabla, ¿verdad? ¿Sí? Y hacemos eso, Hugo. Fórmulas, crear desde la selección y yo le digo que me tome los nombres de la fila superior. Aceptar. Entonces ahí ya tenemos los nombres. Ya con esto ya no importa, ya usted puede buscar todo lo que quiera, ¿verdad? Claro, ahorita solo le va a buscar el primer registro, tiene que irse al registro único que ya nos está diciendo ahí, ¿verdad? Ya nos está diciendo quién es el que tiene el RAO ID, es el identificar único para cada fila del conjunto de datos, ¿verdad? Entonces, ese es el que tendríamos que ubicar y ese tiene solo por ir a verificar el robo ID que estaba como en la. Este es el dato que no se repite. ¿Verdad? Bien, ahí le queda esa base de datos para que usted practique todo lo que quiera practicar, ¿verdad? Y vamos a llegar hasta acá. En verdad, con este ejemplo, yo quería que hiciéramos lo de obtener datos, de que esto, recuerde que eso yo no se lo compartí en Excel, se lo compartí en texto, pero que lo sepa hacer, ¿verdad? Así que le queda para que haga todas las prácticas que quiera. Vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias por tener paciencia. Nos hemos pasado 2 minutos, sé que tiene que descansar. Así que recuerde ya ir haciendo su examen de medio periodo, ¿verdad? O de medio curso, perdón. Bien, buenas noches y los veo el lunes. Buenas Noche, noches, Lina. Gracias. gracias. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.